Buenas tardes, esto es Ciber TV Noticias en resumen. El Consejo de Seguridad en Salud de Nuevo León determinó que los asistentes al Festival Pal Norte deberán presentar su esquema de vacunación contra COVID-19 para poder ingresar al evento, el cual se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora. En sesión privada, los integrantes del organismo acordaron que habrá 3 filtros para el acceso al evento. En el primero de ellos se deberá de presentar el comprobante de vacunación completo o, en su defecto, el papel que acredite que ya se cuenta con más de la primera dosis y una prueba de antígeno de menos de 72 horas. Por otra parte, el problema del agua verde y contaminada en el Paseo Santa Lucía sería resuelto antes de que termine este 2021. Así lo comentaron directivos del Parque Fundidora. Y es que el Consejo de Administración del Parque calcula un presupuesto de 500 millones de pesos para rescatar los parques estatales que han estado abandonados durante 15 años. La prioridad es el Paseo Santa Lucía, que ya está en proceso de limpieza para quitar las 2 pulgadas de lama que salió a lo largo de los 2.4 kilómetros de extensión. Bernardo Bichara, presidente ejecutivo, dijo que esta es la cantidad que se requiere para en un año recuperar los espacios como Parque Fundidora, Paseo Santa Lucía, Huasteca y Macroplaza. Ante la existencia de suficientes pruebas en su contra, 2 presuntos traficantes de droga fueron vinculados a proceso por un juez de control. De acuerdo a información dada a conocer, los 2 detenidos identificados como Celso y Raimundo fueron capturados por personal de la Policía Federal Ministerial luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía. El juez de control analizó las actas de prueba anexadas a la carpeta de investigación y tras el análisis, el juzgador emitió la vinculación a proceso en contra de los 2 inculpados y dictó prisión preventiva oficiosa. Esto mantendrá a los presuntos traficantes internados en los separos del penal de Apodaca, donde fueron recluidos tras su captura ocurrida el pasado 18 de octubre. Nacional, un incendio se registra al interior del mercado de Sonora en la alcaldía Venustiano Carranza. A través del monitoreo de las cámaras de la ciudad se reportó el incendio en una zona de cerámicas del mercado de Sonora, por lo que fueron desplegados equipos de emergencia. Bomberos de la ciudad trabajan en mitigar el incendio, en donde primeros reportes indican que hizo explosión un tanque de gas. Hasta ahora no se reportan personas lesionadas. Vamos a información deportiva con Rafa Martínez. Gracias, Brenda. Nos acomodamos que vamos con información de los deportes en esta tarde y déjeme mostrarle el entrenamiento de Tigres el día de ayer por la tarde, tarde-noche. Y es que, bueno, pues hicieron la versión felina del juego del calamar, esta serie de Netflix que pues ha cautivado a miles. Y bueno, pues en Tigres no lo dejaron pasar desapercibido y aquí usted lo ve. Pues Giver Becerra, que es el preparador físico del equipo, gritaba luz verde y en ese momento los jugadores tenían que conducir la pelota a gran velocidad desde la media cancha hasta la línea de meta, es decir, hasta donde estaba la portería, pero al momento de gritar luz roja tenían que detenerse y tener el control de la pelota. A quien se le escapara la pelota o se moviera, en ese momento Miguel Herrera, como lo estamos viendo, lo señalaba y le decía, vámonos, para afuera. Como si fuera la niña del juego del calamar que voltea y empieza a dispararles. Bueno, aquí Miguel con la mano señalaba quién era el que ya no. Y miren, Guiñac perdió Guiñac, fue de los eliminados. Y ahí Guiñac empezó de chismoso a decir que algunos también, porque pues no, dice, si pierdo yo, que pierdan todos, que no gane nadie. Ahí vemos a Juan Pablo Vigón, la verdad es que se la pasaron padrísimo. Vamos a ver un poco de este entrenamiento que fue previo al Interescuadras y todo lo demás. You know.
Pues ahí está, se la estaban pasando padre. Gilbert Becerra gritaba luz verde, avanzaban, luz roja, se tenían que detener. Antes del entrenamiento habló Guido Pizarro, habla sobre dos temas en particular. Uno, lo del caso de Rafa Carioca, que después de salir de cambio no llegó al vestido, no llegó a la banca, se fue directo al vestidor, evidenciando una molestia. Y el capitán Guido Pizarro dice, pues eso no fue algo positivo. Y también habla del regreso del Tuca Ferretti al estadio universitario, pero ahora como rival. ¿Cuál es la posición que se tiene con respecto a situaciones como la que pasó en el partido anterior con lo de Carioca, que se va directo al vestidor, aparentemente algo ahí de molestia con Luis Quiñones cuando sale también en cambio? ¿Cuál es la posición que tiene el plantel? No, como toda familia siempre hay situaciones incómodas, pero siempre con ánimo de construir se resuelve. Creo que todos los que estamos acá siempre hemos puesto la institución por encima de todo, y esta no será la excepción. Seguramente el hecho no estuvo bueno, pero creo que son dos buenos chicos que siempre han respondido por el equipo y estamos todos en la misma línea para seguir logrando el objetivo. Después el condimento de que venga el Tuca para acá, seguro que será un condimento extra, un condimento lindo. Pero nosotros en los 90 minutos tenemos que estar muy concentrados en lo que tenemos que hacer nosotros. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde de jueves. Muy buena dinámica ya en el entrenamiento felino. Ahora vamos a información de los espectáculos con mi compañero Alfonso Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde. Vámonos con información internacional, y esta es buena noticia para todos los fanáticos de la serie Sex and the City, también por supuesto para el personaje de Carrie Bradshaw. Y es que el día de ayer esta famosa plataforma de hospedaje Airbnb ha dado a conocer que junto a Warner Bros., bueno, pues han recreado justamente este icónico departamento en el cual muchas mujeres y también uno que otro hombre, claro, fanático de esta serie, quisiera hospedarse algunos días. Bueno, en el original obviamente no se podría, pero sí en esta creación que ha hecho Airbnb Warner Bros. Esto porque como parte de la promoción de esta última cinta que se está filmando, Just Like That, y la cual llegará próximamente con tres de las cuatro protagonistas de Sex and the City, porque recordemos que una pues se bajó del tren, ¿no? Pero ahí estamos viendo parte de estas imágenes, y la verdad es que el día de ayer que se dio esta noticia la gente estaba emocionadísima. Esto es similar a lo que se hizo hace algunos meses atrás cuando se iba a estrenar un programa especial de Friends, que también Airbnb y Warner Bros. Hicieron pues la recreación justamente del departamento de algunos de los integrantes de Friends, y también las pues reservaciones llegaron por montones, y en esta ocasión no es la excepción. Ayer se dio a conocer, y repito, ayer mismo se decía que ya había muchos mensajes, muchas peticiones de poder reservar esta habitación. Ayer lo que sí nos quedaba una duda es que la información que llegaba desde los Estados Unidos decía que serían $23 por noche, lo cual se nos hace extremadamente barato. Sabemos que Airbnb dentro de lo que cabe es barato, pero no tanto. No sé si a lo mejor la fuente pues directa a los Estados Unidos se nos equivocó en la cantidad, y si no, pues qué bueno, aprovechar, y con mayor razón esto se llenará. Imagínense $23 por el de 500 pesos, hombre, no, hombre, que me den toda la semana, ¿verdad?, para hospedarme ahí. Pero mire, ahí están las imágenes. Así que si usted es fanático de Sex and the City, de Carrie Bradshaw y de esta historia, mire, así se va a poder tomar fotografías como esta ícono de la moda, la protagonista de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, que bueno, pues usted podrá disfrutar de este departamento. No es el original, ¿ok? Es una recreación, pero la verdad es que podrá disfrutarlo a partir del próximo 9 de noviembre. Así que muy pendientes. Información de los espectáculos. Que tenga un excelente jueves. Entonces a Nueva York para el puente, ahí nos quedamos en el depa de la Carri. Excelente, muchísimas gracias Alfonso, y muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, Ciber TV Digital en YouTube, también nos puede seguir a través de Facebook como Ciber TV, en Instagram estamos como _CiberTV y en Twitter como @CiberTV Noticias 1. Mi nombre es Brenda Cavazos, me dio mucho gusto haberlo informado el día de hoy.